Luego de que no obtuvieron respuesta positiva a sus peticiones, la cual les dijeron llegaría a las 11 de la mañana, profesores de la sección octava del SUSPEC bloquearon de manera pacífica e intermitente la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, donde mostraron pancartas en las que demandaban los pagos que les adeudan desde el inicio del año. En entrevista, Roberto Lorenzana Serna, dirigente de la sección octava, habló sobre el bloqueo y lamentó la cerrazón de las autoridades para atender el problema que existe dentro del magisterio del estado. Lo que pasa es que teníamos la esperanza que hoy a las 11, porque así nos habían comentado del Central Ejecutivo, que nos iban a depositar nuestras quincenas, y pues no tenemos respuesta favorable y tenemos que tomar esta medida. Es decir, que ya tuvieron comunicación y no ha habido una respuesta positiva. Bueno, imagínate, desde anoche estuvimos en el Central Ejecutivo y decían que ya había una respuesta favorable a las 7 de la noche. Después nos llevaron que a las 11 de la mañana y la hora que es y todavía no hay respuestas de que nuestras quincenas van a ser depositadas. ¿Son solo trabajadores del SUSPE los que están aquí bloqueando? No, tenemos maestros federales también porque están en la escuela del Estado y nos están apoyando. En ese sentido, ¿esto es parte del paro laboral, ya de la suspensión de labores? Sí, mira, anoche se anunció en el Central Ejecutivo un paro indefinido de labores por parte del Magisterio Estatal. Obviamente que los maestros federales que están en escuelas estatales pues, nos están apoyando. Así que mientras no se resuelva esta situación, nosotros vamos a estar en paro definitivo. ¿Por cuánto tiempo van a mantener este bloqueo? Pues no sabemos, hasta 5 o 6 de la tarde, hasta que los compañeros aguanten, ¿no? ¿Va a ser de manera intermitente? Va a ser de manera intermitente, vamos a cerrar 40 minutos y damos permiso 15 minutos que pasen los carros. A pesar de que el bloqueo carretero se hizo de forma pacífica, este causó molestias en los conductores, quienes recriminaban las acciones que llevaban a cabo los docentes para demandar sus derechos laborales. Informó para Canal 6, Rodolfo Valadez.